tardes, soy Susan Munguía, les presento este corte informativo de Ahora Noticias Express. El gobernador Marco Mena se colocó en primero y segundo lugar nacionales en la evaluación de su administración en materias como reducción de la pobreza extrema, atención a la salud y obra pública, según los resultados de la encuesta nacional de enero realizada por Arias Consultores. Este ejercicio demoscópico posiciona a Marco Mena en el cuarto lugar de los 32 titulares de los poderes ejecutivos estatales evaluados, al obtener 49% de aprobación en su desempeño general. A la pregunta cómo considera que se encuentra la entrega de apoyos a sectores vulnerables, el 54.1% de los encuestados consideró que bien, cifra con la que Marco Mena se posicionó en el lugar número uno de los gobernantes evaluados. Cabe señalar que el Programa Estatal de Reducción de Pobreza Extrema Supérate, a través de sus 7 componentes, atiende las necesidades de los sectores más vulnerables del Estado. A estas acciones también se suma el trabajo del Sistema Estatal DIF, que actualmente distribuye despensas a jefas de familia, beneficiarias de Supérate Mujeres. El tenis de mesa tlaxcalteca guarda su regreso a la actividad. Ante la contingencia por la pandemia de COVID-19, la disciplina espera su retorno a los entrenamientos que se realizan en el Auditorio El Sabinal de Tlaxcala y que se dejaron en el mes de marzo del año pasado. A 2 semanas de haber dado positivo a COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana desde Palacio Nacional su regreso para continuar luchando e impulsar la Cuarta Transformación. El mandatario agradeció las muestras de afecto de la ciudadanía, así como de sus amigos del extranjero, luego de que contrajera el SARS-CoV-2, virus del que pudo recuperarse para continuar con sus labores. López Obrador reiteró que está en lucha para seguir con su labor de impulsar la transformación que lleva a cabo con su gobierno, así como en la labor de combatir la corrupción. Un total de 575.718 personas en Chile han sido vacunadas contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 en el país desde que arrancó el plan de inoculación masivo el miércoles pasado, informó el sábado el Ministerio de Salud. El ministro chileno de Salud, Enrique París, señaló en un comunicado que, de acuerdo con los datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, hasta el mediodía del sábado, 6.753 personas se han inmunizado durante la cuarta jornada de la campaña de vacunación masiva contra la COVID-19. El funcionario detalló que la región metropolitana tiene la mayor cantidad de vacunados, con 199.529, seguida por Biobío en el sur con 58.095 y Valparaíso en el centro con 56.201 inmunizados. La cifra total de personas diagnosticadas con la COVID-19 en Chile alcanzó el sábado las 748.082. En cuanto a los decesos, de acuerdo con la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 87 fallecidos por causas asociadas a la COVID-19, con lo cual el número total de fallecidos en el país aumentó a 18.895. Hasta aquí con este corte informativo. Nos saludamos más adelante. Que tengan una excelente tarde.